En estas horas, el Frente Amplio termina de elaborar el informe en minoría que presentará el próximo lunes en el Pleno de la Cámara de Diputados, cuando se comience a discutir y a votar el proyecto de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. El Frente Amplio entiende que este proyecto no es suficiente, que no derrama a los sectores de más necesitados y, por lo tanto, lo votará en general negativamente. Luego verá cuáles de los artículos de estos más de 450 serán apoyados por el Frente Amplio. El diputado Gustavo Olmos, coordinador de la bancada de diputados de la oposición, dijo que se estudia en estas últimas horas cómo elaborar este proyecto, este informe en minoría, porque muchas de las modificaciones que se le aplicaron al proyecto original fueron entregadas muy poco tiempo antes de someterlas a votación dentro de la Comisión de Presupuestos. Un proyecto que ha sido mejorado en algunas cosas en el trabajo en la comisión, pero que sigue siendo insuficiente en muchos terrenos, en ciencia y tecnología, en recuperación de salarios, en distribución, es absolutamente regresivo. O sea, lo que vamos a tener es un crecimiento de la economía que no va a derramar un centavo a los trabajadores y a los pasivos. Y después ha sido muy desprolijo el proceso. Nos dieron de una rendición de cuentas que tiene 450 artículos, 150 cambios el último día por parte de la coalición, algunos además que los retiraban después que los presentaban, todo lo que son incrementos salariales lo acompañábamos, lo que es incremento de fondos para investigación, para ciencia y para tecnología lo acompañamos. Es una buena noticia que haya salido de la discusión los cambios en la derogación de la ley de medios, aunque ahora el presidente de la República le metió el dedo en la oreja a sus socios y están jugando al truco retruco. Veremos qué pasa con eso, y hay otros temas que todavía están pendientes de definición. ¿Están de acuerdo con el incremento salarial a los policías y a los escalafones más bajos del Ministerio de Defensa? Sí, estamos absolutamente de acuerdo. El problema que tenemos es que la rendición de cuentas no asegura eso. O sea, la rendición de cuentas define montos y después dice que el Ejecutivo será el que establezca cómo es la distribución adentro del Ministerio de Defensa y adentro del Ministerio de Interior. Para la coalición de gobierno es un muy buen proyecto de rendición de cuentas que fue mejorado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y que aún puede ser más perfectible en la Cámara de Senadores, que es a donde irá este proyecto cuando sea aprobado aquí en la Cámara de Diputados. El diputado Jorge Alvear, del Partido Colorado, dijo que el Senado tiene todavía margen para seguir mejorando este proyecto, pero que se encuentra conforme con el resultado obtenido. Todo se puede mejorar. Esperemos que en el Senado lo que se encuentre que hay diferencias o algunas, cosas a saldar que están, que quedaron por ahí, que en el Senado se pueda seguir trabajando. Esto, si bien es el diputados y Senado, son los 90 días, son los mismos partidos, por lo tanto. En términos futbolísticos, es el primer tiempo. Para Cabildo Abierto también es un muy buen proyecto de rendición de cuentas. Está conforme con el resultado porque, según el diputado Álvaro Perrone, se pudieron alcanzar varios objetivos que se había trazado Cabildo Abierto para este presupuesto. En Cabildo Abierto quedamos conforme, logramos llevar adelante varias de nuestras propuestas. Si bien hay algunas que van a sufrir algún tipo de modificación en la votación en el plenario o en el Senado, como es la creación del fondo de vivienda para el personal subalterno, que tenemos alguna ahí modificación que hacer, nosotros estamos conformes, logramos una buena asignación de rubros en esta discusión en la rendición, se logró un buen aumento porcentualmente significativo y bastante parecido al que se le dio a la policía para el personal subalterno también, que es una discusión que venimos dando desde el principio de este gobierno, que son los sueldos más sumergidos del Estado, como también el pago de la nocturnidad, que era un reclamo de Cabildo Abierto desde el principio de este gobierno. Así que podemos decir que estamos conformes. Después hay algunas situaciones que nosotros vamos a seguir muy de cerca, que es una asignación de 50 millones de pesos a la Junta Nacional de Drogas. Nosotros
ahí venimos pidiendo que se cumpla con la ley y que se hagan las campañas informativas para mostrar a la población los efectos nocivos del consumo de drogas. La Junta de Drogas ha dicho que no puede hacer esa campaña porque no tiene dinero. Bueno, en esta instancia de rendición va a contar con 50 millones de pesos para llevar adelante esa campaña. Este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento de la República ingresó con más de 450 artículos. Luego de pasar por la Comisión de Presupuesto quedó en 460. El lunes a las 10 de la mañana la Cámara de Diputados empieza a sesionar para empezar a aprobar este proyecto. En la primera jornada se aprueba el proyecto en general, a favor o en contra, y luego se empiezan a desglosar inciso por inciso todos los que integran el proyecto de rendición de cuentas. Se estima que durante toda la semana que viene se estará discutiendo, debatiendo y aprobando este proyecto, que luego pasará a la Cámara de Senadores, que también tendrá 45 días para aprobar con modificaciones este proyecto de rendición de cuentas y llegar así a la tercera mitad del año con un presupuesto aprobado por parte del Poder Legislativo. Nosotros nos despedimos desde el Parlamento de la República y les advertimos que la semana que viene también tendremos mucho trabajo y lo vamos a compartir con ustedes.